Síganme, mis amigos, sigamos por aquí para arriba, río arriba. Un río arriba, mira que dos charcas aquí hay. Ay, qué linda la vuelta. Agua cristalina. Ay, mira, mira. Mira para allá, agua cristalina, mira. Ay, mira que no sé pescadito, mira, mira. Mira qué pescadito. Ay, María, mira, hay pescado bastante. Hay mucho. Mira cómo está aquí, mira. Ay, mira qué charquita rica, mira. Agua cristalina. Caballeros y damas, si quieren venirse a bañar, mira. Mira qué chulería, mira. Chulería de pote. Agua cristalina. Ay, qué linda era. Agua cristalina. Ahí se me olvidó ahora. Saludito Crisel Deón. Ahí saludito a Alberto Vázquez. Saludito. Marta Lilian. Saludos para todos los que nos recordemos y saludos para todo el canal porque son tantos nombres en la mente de uno. Teresa Rojas. Teresa Rojas también, saludito. Estamos acá. Es un sitio que nos estamos metiendo aquí, pero que no sé si hay que pedir permiso o no hay permiso, porque esto es así, yo creo que esto aquí, yo creo que por lo pronto vamos a estar bien. Esto aquí hay que pedir permiso. Aquí no es meterse por los sitios sin permiso. Una muchacha con machete y el machete al hombro y los palos en la cara de uno. Ella con machete y este es para el peligro, no es para los estorbos. A ver, ya. Ay, ay. Una pelota de calor que hace. ¿Yo qué me escuché? Calor. Es que me están pegando unos animalitos. ¿Ah? Es que me estaban pegando unos animales, me puse esta carnita. Esto lo que hay aquí es, esto aquí lo que hay es agua, piedra y belleza. Al que le gusta el campo, al que le gusta la naturaleza, espero que le guste este videito porque ellos también quisieran estar aquí, aunque sea andando, porque Gloria también quería estar andando por aquí y no pudo. El tiempo era muy corto. Porque aquí uno para hacer un par de videos tiene que grabar, tiene que andar en cajo una hora o dos horas porque ya yo he andado por ahí bastante con ustedes en la casetera. Quiero andar por aquí por el bosque para que, como la niña Zulma quería nadar. Vamos a ver ahorita, ya se va a poner bikini ya mismo. Ella se va a poner el bikini ya mismo, bikini de dos piezas. Uno arriba y uno abajo. Te vas a quedar con la cara. A ver si cojo muchas vistas. A ver si soy feliz recibiendo a la niña Zulma. No hay necesidad. No hay necesidad, dice ella. Mira, pero pa. Estoy viendo allá. A la pira, mira. Mira lo que hicieron allá. ¿Qué? Dime, ¿qué? Mira lo que encontramos, mira las piedritas aquellas. Otro charquito.
Está la charca aquí que llueve. Está la charca que llueve. Pegué la cabeza. ¿Cómo fue? Le pegué la cabeza al palo ese. ¿La cabeza? ¡Oh! La niña azul, voy por aquí por este bosque. Y la belleza del río. La verdad es que... Mira, ahí hicieron un adorno unos indios. ¿Está donde estoy? No. ¿Ves? Que por aquí pasó alguien también ya. Mira, aquí huella, mira. Mira. Puede ser que sea un tigre. Un tigre. No, embuste, amigo. Eso no es de tigres ni de leones. Eso no existe aquí. Mira qué adornito hicieron ahí, piedra. El pescadito ahí. A ver por dónde cogemos aquí ahora, porque... Está hondo aquí y la piedra está alta. Por allá está hondito también, esa área ahí está hondo. Mira qué charca hay ahí. Vamos a coger por aquí. A ver. Dejamos la piedra a la vuelta por aquí. Ahí hay otro adornito más. Hay otro adornito más encima de la piedra, mira. ¿Cuántos puertorriqueños quisieran estar aquí ahora mismo haciendo un azopón, como dice en El Salvador? Azopón de gallina india. Mira una palomita ahí, paloma grande. Mira. ¿Dónde? Mira ahí. Está bebiendo agua. Ya llevo más de una hora caminando, ¿verdad? Pero es un pichón grande, no joda. Una paloma grande. Zumba, temocito, ya que pescadito era. No es que sentí algo, fue. Pues. Oh, el mono te está siguiendo. Es que como que presiento, como que se me están observando. Ajá. ¿A ti no te pasa eso? A mí que me mire que quiera. Yo no estoy en nu. Pero... No estoy en nu. Yo siento a veces que como que si me están observando. Ajá. ¿Ves?
Esa paloma que estaba por ahí. Mira, mocito. Mira cómo está la piedra, vea. Uy, ¿dónde salen tantas piedras? Esto es como en El Salvador, que puede decir tantas piedras en El Salvador que hay. ¿Verdad? La pregunta, ¿de dónde viene tanta piedra? No piedra, roca. No, este aventura, una aventurita hoy por la mañana, porque la verdad es que dirán el topo viajero, el loco, la niña soy más loca también, pero que esto es una belleza aquí. Entonces me siento satisfecho con los videitos de hoy, porque yo nunca he venido por aquí con la niña Zulma menos, pero nos sentimos, mira cómo está ella, mirando por ahí a ver si ve un monito, una culebrita. El gato siente ruido. Pero mira qué pelota de cogiente venía por aquí, mirando dejó todos los palos en la esquina, mira. Porque por aquí creció eso hace poco, porque todo está aplastado por ahí. Y seguimos, amigos, por aquí.